Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta sesión de ajedrecista cero con el gran maestro Leinier Domínguez. ¿Qué tal, Leinier? ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, David. Hola a todos los que todavía tienen ganas de jugar un poco. Sí, ahora hemos hecho aquí horario ya mejor para la gente de Latinoamérica, que muchas veces nos dicen, bueno, es que me pilla siempre muy pronto. Pues aquí en España es tarde, pero en Latinoamérica. Así que, bueno, tendrá muchos retos ya, supongo, ¿no? Sí, ya tengo varios retos por acá, así que voy a ir cogiendo algunos. Venga ahí, a darles caña. Ahí. Ok, vamos a empezar a 3 minutos, que bueno, es el ritmo más entretenido, más rápido y bueno, vamos a, como ya es costumbre, a tratar de explicar lo más que pueda las partidas para hacerlo lo más instructivo para ustedes posible. Vamos. Siciliana contra Chinchilla 10. Un jugador abierto. Caballo F6, caballo C3, lo normal. Y ahora, bueno, dragón, knight. Knight. Bueno, vamos a volver a jugar esta variante de alfil G5, que ayer la estuve probando y me dio buenos resultados. Es una de las variantes más agresivas, quizá la más agresiva contra la knight. La idea es enrocar largo y atacar en el centro y en el flanco del rey. Dama C7, alfil D7. Este plan, la verdad es que yo lo jugué hace mucho tiempo con negras y tenía algunos problemas, pero no recuerdo bien. Creo que 5 aquí es interesante. D por F, por E, dama por E5. Y ahí creo que puedo comer en F6. Voy a jugar este 5 que me parece que era interesante. Caballo D5. Bueno, si tomo de caballo, come con jaque en G5. Así que voy a comer aquí en E7. Caballo por E7 y tal vez ahora caballo E4, dama por E5 y me gustaría dar un jaque ahí en D6, pero no está claro cómo. Y ahí creo que puedo. Caballo E4, dama por E5, caballo B5 para caballo D6, supongo que sea posible, pero va a tener enroque ahí y no es muy claro. Así que voy a jugar dama G3, protegiendo en E5 y tocando el peón de G7. Si estás caballo G6 ahora es lo lógico. O enroque, alfil D3 o caballo E4. Caballo E4 para caballo F6 o caballo D6. Caballo E4, caballo G6 quizás. Y ahí puedo poner el caballo en D6. También puedo jugar ahora un H4 o alfil D3. Voy a jugar alfil D3 y si caballo C6, caballo F3, mantengo las piezas. Y si caballo G6, bueno, H6, ahora sí creo que voy a jugar caballo E4. Amenazo caballo F6. No tanto amenaza, pero es una idea siempre molesta para el negro. O también puedo poner el caballo en D6. Me hace caballo C6, se deja dar el jaque, pero probablemente no tengo nada. Después de jaque, rey H8. Así que voy a jugar caballo F3. Y si caballo G6, tengo caballo D6. Caballo G6 es lógica porque me toca el peón D5 de nuevo. Pero tendría caballo D6. Torre AD8, bueno, sigue sin importarle mucho el jaque en F6. Y la verdad es que no sé si tengo mucho después de jaque, pero bueno, voy a pegar este jaque y caballo H5 para tocar en G7. Torre G8 tal vez. Y tengo que tener cuidado con un caballo B4, que supongo que es una de sus ideas para tocarme el alfil de D3, peón de A2. Así que torre G8, que es la más lógica. Caballo G6 pudiera ser también. Pero caballo G6, alfil por, peón por, dama por, alfil E8 quizás. Y ahí tengo dama G4, ¿no? Y defiendo todo. Defiendo el caballo de H5. Esa es una opción. También contra caballo G6 puedo comer F por G y caballo F4. Comiendo en G6. Así que torre G8 ahora parece después de todo lo más lógico. Y ahí, bueno, caballo G5 incluso pudiera ser una idea. Pero caballo G5 tocando en F7 puede tener alfil E8. H por G no creo. Bueno, esa parece muy peligrosa, ¿no? Dama F4, por ejemplo. Tiene caballo G8. Igual el caballo G8, caballo F6.
Creo que tengo ataque, ¿no? Sigo amenazando en H6, ¿no? Amenazo comer en G8 y comer en H6. Rey G7, digamos que H4. H4 es posible, torre F1. O torre 1, o torre F1 acá. Poner la torre en la columna abierta, tampoco se ve nada concreto, pero bueno, voy a jugar G4. Evitar que el caballo se ponga acá en F5. Alfil C6 y digamos que H4. Tratar de abrir el flanco rey. Como de torre. Y a caballo de 5 quizás voy a cambiar ahí. Y mantengo alguna ventaja, aunque no es tan fácil. A3, donde tengo que jugar bastante rápido ahora. Quizás quiero doblar en F1. Vamos a G3. Y tal vez torre F1. Caballo de 5 voy a tomar. Y voy a doblarme aquí en F1. Dama 2 no me preocupa tanto porque el rey siempre sale por D2. Y ahora voy a jugar H5 para tratar de abrirlo ahí. Dama F2. Si comen G4, bueno, esta voy a comer acá. Rey B1. Dama G5, dama D4. Bueno, un dama E4 es más molesta porque me hace entrar en H7. Bueno, al final le pude dar mate. Creo que se defendió bastante bien. En un momento tenía una posición buena. G6 fue media sospechosa ahí porque debilitaba demasiado el enroque, pero no era tan fácil incluso después de eso. La verdad es que esa variante es bastante recomendable para rápida. Yo recuerdo que yo la preparé hace quizá unos 15 años o más. Incluso la jugué en una Copa Mundial contra Rayados en Libia en el 2004. Y antes de eso la jugué en algunas partidas, sobre todo en rápido, eso funciona bastante bien porque no es fácil acordarse de lo buena ahí con blanca y el negro siempre tiene buenos recursos. Así que vamos a coger a Roland 298. A ver qué tal. D4, D5. C4, E6. Vamos a jugar el cambio de dama clásico. Alfil E7, caballo F6. Y ahora alfil F4 principal, alfil G5 también. H6. H4 en roque. E3 y B6. Esta variante es bastante clásica, es la Tartakower. Acá alfil E6 puedo jugar o alfil B7. Ahora alfil B7. Mi idea es jugar C5. C, B por C. Dama B3. Bueno. En principio no debería ser tan malo esto. Alfil C6 quizás. Bueno, alfil C6. No me gustaría terminar el desarrollo, pero caballo de 7 tiene, me está tocando el peón de D5. Así es que tengo un D4 siempre. E por D, C por D. Torre F de 1 quizás. Pero ese tipo de posiciones no lo usé mal. Así que voy a abrir un poco el juego para mis alfiles. Y este D4 siempre es una ruptura típica en este tipo de estructura con peones colgantes, ¿no? El blanco, o sea, el bando que está luchando contra los peones colgantes siempre tiene que estar atento a ese tipo de ruptura porque le da juego a las piezas, en este caso a las piezas negras. Y por ahora, bueno, iba a jugar torre 8, pero me molesta un poco alfil C4. Tengo D3 ahora. El punto es que si alfil por D3, alfil por A4 y el alfil de D3 queda en el aire, D3, torre F1 pudiera ser. Y si como en E2, me come la dama en D8, así que dama 5, caballo C5. Tengo que hacer alguna. Quizás D3, y si torre F1 tengo dama 5. Tengo ese truco, si torre F1, dama 5. Tocando el caballo de A4 y el alfil de 2.
Y bueno, esa como en A4 creo, y gano pieza, ¿no? Deja por A4, deja por D3. Que era mi idea original. Bueno, torre D1 tampoco podía hacerla, creo que tenía. Y si tenían que hacer alfil D1, la verdad es que se ve un poco triste entonces la posición. Debo estar muy bien. Pero quizá era lo que tenía que jugar, alfil D1. Como torre D1, dama 6. Dama 6, dama E4 es molesta. Jugando mal la torre y no tengo cómo defender. Sí, dama 6, la verdad es que es imprecisa. Voy a jugar dama F5, mejor. Evito dama E4. Y bueno, eventualmente sacar este caballo. Si termino el desarrollo de alguna manera, estoy ganando por el material. Yo creo que a la larga es inevitable que saque las piezas. A5 quizás para caballo A6. A5. Mi idea es caballo A6 ahora y de alguna manera traer el caballo al juego. Caballo A6, caballo C5 o caballo A6, caballo B4. El peón de B2 también está tocado, pero de momento parece mucho más lógico tratar de terminar digamos, de sacar las piezas. Comer en B2 sería una locura ahora. Bueno, se rindió. La verdad es que sí, estoy ganado ahí, pero quizás podía intentar algún recurso todavía. Bueno, ya les decía, ese tipo de posiciones de peones colgantes es uno de las ideas principales. Siempre es la ruptura en D4, en D5, cuando el blanco tiene los peones colgantes. Porque digamos que libera un poco la energía oculta ahí que tienen las piezas, la energía latente que tienen las piezas, el alfil de B7 en este caso, el alfil de F6 y la columna E también. Suele darle mucho juego a las piezas, ¿no? Así que casi siempre los planes son en base a eso, evitar de cuadro, parte del blanco. Y en negro intentar llevarlo a cabo en el momento más indicado. Vamos a ir subiendo un poco la parada, 2400. Negras de nuevo. A ver qué tal. Bueno, vamos jugar E4, E5, caballo F6, caballo C6, caballo 2. Esto, bueno, es que bastante poco principal. Caballo normalmente en F3 es mucho más lógico. Voy a jugar alfil C5 y D6. Y ahora creo que puedo tomar y enroque. También puedo alfil B6. Voy a jugar alfil B6. Toma, toma. Y F4, que era su idea, me imagino. Claro. Abrir ahí. Voy a enrocarme. Caballo C3, quizá. Bueno, está un poquito mejor él porque tiene 7 iniciativas en el flanco rey. F5, no sé si sea lo más indicado, porque ahora puedo romper en el centro. Peón por, caballo por, amenazo caballo 3. Y todavía tiene las piezas adentro, ¿no? Me gustaba más primero caballo C3 para él en vez de F5, terminar el desarrollo y después decidir si iba a jugar con F5 o iba a abrir la columna F. Bueno, esto también es posible, peón F6 puede ser un poco molesto, pero la verdad es que no me preocupa tanto aquí. Puedo por alfil G4. Por alfil G4, F por G. Igual estoy un poco peor, ¿no? Si logra, digamos, F por G, me va a debilitar el enroque para siempre ahí. Y luego tiene. Si logra desarrollarse después con caballo C3, dama D2. Voy a quedar un poco peor. Así que creo que tengo que jugar relativamente rápido algo lo más antiguo posible. Ejemplo, torre 8, caballo C3.
Y ahora quizás jaque. Lo que no me gusta de dama C5 es que después el caballo va a venir a E4 con tiempo. Y hay un caballo F6 por acá. De miedo, ¿no? Bueno, voy a dar este jaque, que parece que no tengo muchas más. Rey H1 y quizás estaba pensando E4, pero E4 no funciona. Caballo por E4, torre por E, torre D8, tiene dama E1. Si puedo jugar E4 y a caballo por E4, torre por E4, D por E, dama H5. Amenazando en E2 es otra opción. Torre 1, torre D8, pero tiene torre F2 ahí. Y si torre D8, igual se va. Y no es claro qué hago, ¿no? Bueno, ahora mismo me amenaza caballo E4. Tengo que hacer uno, así que voy a jugar F5. Y bastante feo esto para mí. H3 simplemente me obliga a comer en E2. Y la verdad es que tengo peón de menos y un rey débil. Y el flanco de rey en llamas también, ¿no? Así que voy a intentar buscar algún recurso aquí para salvarme. Pero la posición es fea. H3 o dama de 2. Bueno, la idea de F5 es obviamente evitar caballo E4, me molestaba bastante. Caballo E4 y caballo F6. Pero no me gusta nada esto. Dama de 2 es otra bastante lógica. Para quitar la clavada, amenaza caballo G3. No sé por qué piensa tanto. Dama de 2. Igual torre AD8 puedo jugar. No, quizás se desconectó mi rival, ¿no? Me aguantas, se desconectó. ¿O me desconecté yo? No, no creo, ¿no? Parece que se desconectó. Y bueno, me salvé aquí. Me salvé de una buena. Y parece que perdió la conexión. Bueno, yo creo que sí, el D5 parecía buena, pero después de los cambios en D5 y F6, quizás tenía que jugar G6 ahí. Y evitar el que me comieran G7, ¿no? Pero me preocupaba un poco dama de 2 y dama H6. Igual era incómoda la posición para mí después de F6, tal vez no valoré bien ahí. D5 se veía natural. Vamos a ver si hay alguien de más cero retándome. Algún 2600 o había un 2700 por aquí. Sí, un 2700. Sergei Rachmaninoff. Vamos a ver qué tal. F3, G6. Y bueno, vamos a jugar E5. Y D5. Cogemos el centro. Caballo E7. Y en rojo. Bueno, es una posición de la pip con los colores cambiados. Que debe ser bastante razonable para el negro. Que tiene el centro, tiene un poco más de espacio y un desarrollo normal. Así es que. Torre 8. Caballo C3. Caballo C3 puedo comer y E4 quizás. Caballo 3 para caballo C4 y poner presión en E5. Quizás me gustaría poner el alfil en E6. Pero de momento me molesta caballo G5. Si es que puedo
B6, alfil B7 siempre es una opción. Alfil en B7 tampoco está tan mal. Puedo simplemente jugar F6 para alfil E6, pero F6 es un poco feo. Bajo B6, caballo C4, alfil B7. Seguido de dama de 7 y torre A de 8. Ese desarrollo parece bastante armónico y mantengo el peón de 5 defendido. Se ve claro cómo puede atacar el peón de 5, ¿no? A4 o por A5. No sé si él quiere A5. A5 pudiera ser un poco molesta, ¿no? Que me amenaza A6 luego. Voy a jugar A5 simplemente. No preocuparme mucho. C3, dama de 7, seguido de torre A de 8. Y bueno, después que tenga la torre en D8, puedo escoger qué voy a hacer. Alfil C3 de él, voy a hacer una idea ahora, tocando en E5. Y a caballo por C3, B por C3, luego el alfil de B7 me queda en el aire. Unos temas con caballo por E5. Pero bueno, alfil C3, supongo que puedo jugar F6 por una parte y por otra parte puedo comer en C3 y luego hacer una jugada que defienda el truco de caballo por E5, ¿no? Alfil G5. Creo que voy a jugar H6, tiene que irse a D2 y torre a D8. La dama C1, rey H7, ¿no? Y no está claro qué logra con el alfil D2 y dama C1. Bueno, y ahora puedo seguir ganando espacio con F5, es natural. Alfil D2, bueno, está. No sabe mucho qué hacer. Puedo jugar E4 en un momento. Puedo jugar quizás caballo de 4, D4, deja el peón de 5 suelto. Alfil A6 es otra opción. Amenazando E4 y aflojando, o sea, mirando un poco al caballo de C4. Voy a jugar alfil A6. Otra opción es poner un caballo en B4. Me gusta alfil A6. El alfil en B7 de momento no tiene mucho juego. Quizás B3 ahora. Pero B3 también deja algunas casillas y debilita un poco o sea, abre un poco la diagonal. Torre D1. Esto se ve bien feo para el E4. Tiene que ser buena ahora. Si D por E tengo F por E. Y estoy comiendo en F3 y en C4 no puedo defender las dos piezas a la vez. Así que caballo 1 y esta se ve bien porque amenaza un doble mortal aquí en E2 y bueno, cuando ese caballo en D4 con tiempo debe ser bueno siempre. Y ahora, bueno, puedo comer en D3. Voy a comer aquí en D3 y quizás en un momento volver a B7 ahora que la diagonal está más débil. Y que el alfil no se puede ir de F1 a G2 otra vez por el jaque en E2. Y que algún plan de alfil B7 seguido de. Bueno, especialmente ahora con el alfil en D3, alfil B7. En un momento un dama C6 y mate, ¿no? Por ejemplo, ahora caballo por E3, toma y dama C6. Y creo que gano. Sí. La diagonal queda sin defensa. F3, caballo por F3 y dama por F3 y no hay defensa. Sí, bueno, esa posición, una vez que el negro logra, o sea, una vez que el negro logra, digamos, completar el desarrollo y no hay grandes problemas con el peón de E5, la posición es cómoda para las negras porque tienen espacio y luego pueden escoger entre varios planes ahí. Y el blanco se queda un poco pasivo, se queda medio que sin planes, ¿no? En un momento. Así que vamos a ver si hay alguien más por ahí de 2700 o más.
Bueno, estaba comentando. Sí. Bueno, gracias por la partida. Creo que sí, en un momento era difícil la posición porque había pocos planes y es un poco incómodo de jugar, sobre todo en Blitz. Vamos a ver. Bueno, en 2800, Iván Quiroga. 2866. Vamos a probar el peón rey. Alfil B5. Alfil A4. Rojo. D7. Jugar D3. Torre 1 es la principal, pero estos sistemas con D3, bueno, son casi principales ya también. Enroque C3 o caballo C3, torre 1. Varias opciones acá. Creo que torre 1. D6. Ahora amenaza caballo A5, así que C3 o A3. Quizás C3. A5, alfil C2. C5, caballo D2. Caballo F1. Y ahora tal vez H3. Alfil F8, alfil G5 suele molestar un poco en esta posición. H6 primero es lógica, caballo G3. Y F8 y D4. Creo que esto es, hay teoría de esto. Y aquí incluso D5 creo que es jugable. Bueno, juega G6 primero. Alfil E3. O jugar D5 también. D5 siempre me asegura una ventaja en espacio interesante y luego puedo jugar el combinar juego en los dos flancos. Alfil E3, dama D2, tocando el flanco rey y A4 en un momento, ¿no? Pero también puedo de momento mantener la tensión, porque E por D, caballo por D4 me parece ventajoso, dama D2 y torre AD1. Mantengo la tensión y siempre negro tiene que estar atento a los D por E5 en un momento, ¿no? Por ejemplo, ahora pudiera hacer amenaza y casi que gano un peón. O sea, es un elemento más que el negro tiene que preocuparse por él. Dame 7 y ahora de nuevo puedo escoger entre D5 o mantener la presión, mantener la tensión. Voy a jugar D5 porque el caballo tiene que irse a B8. Vamos a D8, pero a D8 es un poco feo también. Y bueno, la posición negra es inferior obviamente, pero sólida. Voy a jugar A4. Quizás la torre va a volver a 1, porque ahora en D1 no tiene mucho que hacer con el centro cerrado. Pero va a ir a A1 y desde A1 tratar de poner presión en el flanco de la mano, peón de A6. Quizás va a tomar porque el caballo debería jugar a D7. Pero si toma, me da la ventaja de doblar las torres con tiempo. Un poco incómodo para él, porque claro, si no toma, no está claro qué hace. Y ahora caballo B7, torre A1, tampoco es claro cómo defienden A6. Voy a caballo D7, voy a jugar B4. Aunque caballo C5 no estoy seguro si la quiere hacer, porque tomo en C5 y... Pero B4 me parece buena, porque igual B5 puede ser una amenaza. Y bueno, esto es justo lo que no quieren las negras en este tipo de posiciones. Además de la desventaja en espacio, las piezas son muy pasivas, ¿no? El alfil de G7 no juega, los caballos, este caballo de B8 y la torre de A8 no juega. Y es complicado para él. Dama de 8, la idea es caballo B6, obviamente. Puedo intentar evitar ese caballo B6 o simplemente dama de 3, caballo B6, me voy a jugar así, torre A5. Y la idea es, bueno, evitar defender la casilla C4, que con la dama en D2 existía un caballo C4. Y bueno, seguir a base de torre A1, presionar en A6 y dama C7, bueno, caballo C4, tengo un torre C1 intermedia y luego torre A1, pero voy a jugar torre A1 directo, porque caballo C4, vuelvo a C1. Y bueno, esa B5 ya. A por B pierde directamente por alfil por B6. Táctica. Y luego amenazo B por A6, que es imparable. Voy a jugar un poco rápido. Pero aquí está muy mal.
se le cae el peón de A6 y bueno, se le cae todo, ¿no? Voy a ir con el caballo a C4. Bueno, sí, como quiere jugar a 4, pero igual como en G6 y la calidad se la puedo dar, ¿no? Se queda sin rey si comen a 1. Ahora un alfil de 4. O un dama de 4. Caballo C4, alfil por H6. Amenazo G7 o caballo F6. Creo que me desconecté por ahí en un momento. No, estoy sin tiempo aquí, ¿no? Caballo F5. Y voy a jugar G7 y caballo F6. ¿Cómo la damos? H4. Y damos G5. Bueno, casi. Tuve que apurarme un poco al final, pero... Creo que me desconecté en un momento y perdí como 10 o 15 segundos, pero no... Era muy mala la posición de él, de todas maneras. Bueno, en ese tipo de posiciones, claro, cuando el blanco logra cerrar en D5 y abrir tan fácil el flanco dama, pues es ventaja grande. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Un maestro Fides Sávila, 2105. A ver si me toca negra. Bueno, me toca blanca, no. Vamos a cambiar un poco la apertura y probar el peón dama. C4. C5, D5. B5. Bueno, que acaba F3. La principal es C por B, obviamente, pero contra el Volga hay varias líneas que son jugables. Son muy jugables. C3, en roque, torre 1. Bueno, la idea acá es jugar a preparar E5, ¿no? Aprovechar la ventaja de espacio y jugar a preparar la ruptura en E5. En negro igual tiene que intentar un E5 en un momento. Lo que pasa es que ahora E5, D por E6, torre por E6, quizá tiene que jugar así, ¿no? Y luego alfil D7. Dama C7 creo que permite E5. E5 no es claro, porque E5, D por E, no puede acabar H5 directo por E por D6, la torre D8 queda en el aire. Pero E5, D por E5, caballo por E5, caballo H5. Supongo que es su idea. Y me está tocando el alfil de F4 y el caballo de E5, no es claro. Y supongo que quiere jugar también E5 en la próxima. Jugadas tipo A3 también puedo intentar hacer. Pero voy a jugar caballo de 2 mejor. Y si E5, tomo en E5, torre por E6, tomo en E6, torre por E6. Y juego esa posición, que no se ve nada mal para él. Después amenaza, o sea, quiere jugar con alfil B7 y torre A8. Bueno, también puedo mantener cerrada la posición y luego intentar hacer un ataque a largo plazo en el flanco rey, pero no creo que tenga mucho en ese caso. Yo voy a comer acá y ahora voy a intentar abrir un poco el flanco dama. 4-3, alfil B7. Y bueno, no es claro que tenga mucho juego yo en el flanco dama porque igual el peón de 4 va a necesitar defensa, ¿no? Vamos a jugar acá un torre 1. Tengo que jugar más rápido. Pero me gustaría... Este caballo en D2 es un poco pasivo. Estaría mucho mejor en C3. Donde también defiende 4 y pero además amenaza saltar a D5 en un momento o a B5. Lo que pasa es que me va a ser difícil ahora maniobrar con ese caballo porque el peón de 4 está tocado. Quizás podía jugar caballo B1 directamente, ¿sabes? Pero bueno, para eso doblé las torres. Ahora quiero jugar caballo B1 y caballo C3. Y igual él no me va a dar tiempo a hacerlo.
No voy a comer acá y alfil E3. De momento el caballo de F6 está lejos de D4, pero supongo que eso es lo que tienen que hacer. Caballo de 7 para intentar caballo B8 y caballo de 4. Estas posiciones, o sea, cuando se da una estructura de este tipo, el negro quiere cuanto antes poner un caballo en D4 y el blanco quiere poner un caballo en D5. Así que voy a poner caballo B1 acá. Torre por D3 es posible, pero no me parece suficiente. Torre de 6, torre de 2, torre por D3 tampoco funciona porque como y contra alfil por E4, como en D8 con jaque. Y a dama de 7, bueno, ahora creo que puedo doblar aquí en D1. Y no hay tácticas. Amenazo caballo C3 en la próxima. Bueno, ahora amenazo el peón de C5 también. Torre de 4, no voy a comer de momento, voy a jugar caballo C3. Y bueno, ahora si quiero comer y caballo de 5. Bueno, esa voy a comer acá en C5 primero. Torre C6, cuerpo E3. Y bueno. En un momento caballo de 5 va a venir. Yo creo que se demoró, o sea, demoró mucho el plan del caballo de 5, del caballo de 4. Tenía que haber apurado ese plan. Con caballo B8 y tal. Bueno, F3 acá. Si toma, toma. Y voy a intentar entrar en C7 ahora. Dama B4 es amenaza. Igual la hago. Fila 8. Esa voy a comer acá. Dama C5. Tengo que jugar rápido. Dama B6. D6, alfil C5. Torre F1. Cambia torre por, ahora amenaza un hack en E6. Bueno, ese se deja este hack aquí que parece molesto. Y bueno, hack en E8 y mata en F8. Sí. Como decía, el momento crítico creo que estaba cuando ese plan de doblar las torres en D no parece. Concretamente no funcionaba. Igual si tuviese alguna táctica de torre por D3 y comer en E4 en un momento. Sí, pero si no funciona, lo correcto entonces es tratar de llevar el caballo a D4 lo más rápido posible. Caballo D7, caballo B8, caballo C6 y poner el caballo en D4. Suele ser lo típico, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a darle chance a quien de menos cero. Bueno, ayer me decían que no le daba chance a los 1.500 o 1.300. Vamos a coger un 1.500 aquí. Y comentar un poco. Vamos a ver si está ahí mi rival. E4. Tom Colina. No sé si estará por ahí. Quizás no. Bueno, sí está por ahí. Voy a caballo F3. Caballo C6, espero. O Petrov. Caballo C6, D4, no la escocesa. Pero un poco, caballo por D4. Caballo F6, caballo por B por C, E5, línea principal, dame 7, caballo D5 directo, se supone que no es bueno, ¿no? Porque es blanco. La jugada correcta es dame 7 primero, porque fuerza blanco a jugar dame 2 y dame 2 no juega un poco tope para el desarrollo, porque luego no puedes desarrollar el alfil de F1 con facilidad, mientras que ahora. El alfil sale a D3, el rey, el enroque es posible y bueno, el peón D5 la verdad que molesta un poco porque crea algunos problemas de flanco rey. Nada más E4 ahora mismo es una posibilidad, ya que si enroque el alfil H6 molesta. Quizás nada más E4, G6 y no sea tan claro, me voy a enrocar.
Enroque, enroque. Y bueno, F4 es una opción. Caballo C3 también es posible siempre. Supongo que quiere jugar D5. Así que voy a jugar F4. D6, lógica. Bueno, está muy claro que juego acá. F4 quizás fue flojo. Pensé que iba a jugar con D5. Pero D6 es mucho mejor, ¿no? Voy a jugar Rey H1. Pero tiene una posición muy cómoda el negro. Ahora D por E5, yo por E5. Entonces me queda un poco suelto acá y tiene desarrollo cómodo con alfil E6. Alfil C5, no sé si es muy bueno. Ahora tengo idea de caballo E4 ganando tiempo. Ganándole tiempo al alfil de C5. Y bueno, caballo E4 y caballo F6, siempre hay ideas por ahí con ataque en flanco rey. Alfil C5 no me gustó, me gustaba alfil E6, que era más natural. Y bueno, me tocaba el peón de C4 y no voy a ganar este tiempo. Probablemente se tiene que ir a E7. Y bueno, ahora puedo simplemente defender acá en C4 o puedo intentar algo tipo caballo F6. G por F6, alfil por H7, rey por H7, dama H5, rey G8. No parece que haya nada. Así es que voy a jugar dama E2 acá. O B3 simplemente. B3 puede tener un dama D4. Bueno, dama D4 no funciona porque caballo F6 jaque. Y luego alfil por H7 jaque y le como la dama en D4. Así que B3 parece sano. Alfil B2 podría jugar con idea de caballo F6. Es una idea. Y el problema, bueno, el problema para él ahora es que el caballo en B6 está un poco restringido ahí por estos peones de C4 y B3. No tiene mucho. Quizás tiene que ir a D7 en un momento. A D7 y C5. Y bueno, ahora caballo F6 tiene que funcionar, ¿no? Caballo F6, G por F. Alfil por H7, rey por H7, dama H5, rey G8 y por ahí un torre F3 para torre G3. Esto tiene que ser bueno. Bueno, rey H8, caballo por H7 gana, así que tiene que comer ahí en F6. Y no sé, G por F. E por F es muy lenta porque, bueno, esa se deja comer acá. Tienen que comer en F6 y tratar de sobrevivir ahí. Pero aquí gano sin tener que sacrificar nada. G6 le como en F8, aunque no sé si quiero deshacerme de este caballo, la verdad. Caballo, ¿puedo mantener el caballo en F6? No, voy a comer la torre. Dama F3. Vamos a jugar un poco rápido. Quizás por tiempo tiene algún chance. No, está muy perdido, ¿no? El único chance era jugar rápido, intentar ganarme por tiempo, pero pensando tanto no va a tener ningún chance. Vamos a G3 para alfil G5. También alfil por G6 en algunas posiciones. Ahora mismo quizás amenaza. Voy a hacer esta primero. Y damos H4. Alfil G7, alfil F6. Sí. Bueno, había que comer ese caballo en F6, ¿no? Y después preguntar, era el único chance. Yo creo que era mate con alfil por H7, rey por H7, dama H5. Claro, no puede ir a G7 ahora porque le como en F6 con jaque. Entonces tiene que ir a G8. Y ahí, bueno, tengo desde torre AD1 intermedia hasta torre F3, que era mi idea original, para torre G3 y la verdad es que se ve ahí bien feo. No sé si tenga defensa, pero
Pero digamos, en la práctica jugar rey h8 y dejar el caballo por h7 es peor, ¿no? Vamos a buscar a alguien de Marcelo ahora. Bueno, 2700, Jen, creo que con Jen jugué ayer. Vamos a dar la revancha a Jen. A ver si está por ahí. Si está por ahí. Vamos a hacer la defensa Lequini. Caballo C3, E5. Bueno, transponemos a un rey. C4, creo que puedo comer acá. Caballo por E4, D5. Y alfil por F7 aquí suele ser malo. Después negro se queda con mucho centro, ¿no? Damos H5, a ver si no me dan mate. Caballo D6. B3. Ah, por E5 creo que también puede. Y E7, ah, por G7, alfil F6, dama G4. Creo que tengo que taparme de dama aquí. Come, come. Y bueno, aquí C6 para evitar caballo D5. Caballo F3. Y tal vez caballo F5 ahora preparando D5. Que es importante para tener un desarrollo, digamos, normal acá a base de alfil E6 y tal. Bueno, aquí tengo que ir pensando ya cómo voy a jugar. Alfil E6 es una opción, enroque es otra. Enroque parece la natural. Ahora enroque. Caballo E2, alfil D6. C3 para alfil C2, me vuelto a R8. Posición bastante seca, pero como decía ayer, no, en Blitz siempre hay oportunidades de maniobrar y ganar posiciones de este tipo. Jugar H6 o quizás F6. H6 me gusta. Y el F4, tomo acá. Toma. Jugar F8. Rey F1 y voy a jugar quizás caballo F6. Y bueno, tengo una pequeña ventaja, digamos, estructural aquí, estos peones doblados, pero no está claro si van a ser débiles en realidad o no. Voy a aprovechar ahora para ganar un tiempo aquí con F6, que es una jugada que de todas maneras me gustaba hacer. Para quitarle ese caballo a la casilla E5. Y ahora voy a jugar G5, que simplifica un poco, pero torre 7 es otra opción. No sé si me quiere jugar F3. Si ella me quiere jugar F3, caballo F3, rey F2, más claro. F3 puedo volver a D6 siempre. Voy a jugar G5. Y si come, como. Y gana un poco de espacio ahí en el flanco rey. A F3 me voy a D6, que es una. Esta casilla suele ser buena en estas estructuras porque defiende B7 y. Defiende B7 y se prepara, ¿no? Para saltar a C4 en un momento. Bueno, aquí una posición muy, muy pareja. Pero voy a intentar crear algo. Un plan pudiera ser cambiar una torre y luego mantener la otra, ponerla en H8 para entrar por acá. Jugar alfil C8 preparando B6 para expulsar a ese caballo de C5 que me molesta un poco. Y bueno, caballo D3. Digamos que si B6, caballo B4, alfil D7. Voy a poner el alfil acá en D7. Y un A5 creo que estaría bien para ganar un poquito de espacio en el flanco de dama y evitar, por si acaso, los caballos B4. Ahora puedo pensar de nuevo en alfil F5, en el caballo B4.
Caballo C1, vamos a jugar caballo C4. Si juega a B3, regreso y no sé, ahora el peón de C3 en algunas variantes pudiera quedar un poco tocado. Alfil F5. Voy a cambiar esos alfiles. Y volver a D6 quizás. Bueno, igual muy seca la posición, pero voy a intentar algo. Torre C2, torre H1 quizás. Torre A1, voy a intentar molestar acá. F5 tal vez. Vamos a F4. Caballo D6, caballo F5 y caballo E3. Bueno, ahora caballo G3 y torre F1, ¿no? Mate. Sí, jugó muy pasivo. Una posición, la verdad, extremadamente pareja. Ya digo, en Blitz siempre, siempre se puede ganar cualquier posición, ¿no? Y ella jugó un poco pasivo ahí en un momento. Tenía que quizás jugar un poco más activo, preparar un C4. O jugar de otra manera, un poco más activo. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Me voy a buscar a alguien de lo alto. Vamos a ver si tengo a alguien de lo alto aquí. No veo mucha gente de lo alto, así que voy a darle chance a la gente de menos celo. Por ejemplo, prefiero aceptar retos de 3 minutos que son un poco más rápidos. Danzal 84, 2042. Vamos a ver si está por ahí. D4. Vamos a jugar algo tipo India del Rey. Roque. Y D6. Y D2, G5. En Roque, caballo C6. Es la línea principal. D5, caballo C7. Y aquí el blanco tiene de todo, ¿no? B4 es lo más popular quizás. Pero casi que cualquier jugada es posible. H3, bueno. H3 es un poco rara, ¿no? Porque no sé cuál es la idea. Caballo H2, ¿no? Caballo H5 parece natural. O la simple caballo E8. A jugar F5. Esto siempre es posible, ¿no? En el día de rey. Incluso contra B4 juegan caballo E8. A4 voy a jugar A5. Frenar un poco el juego. El blanco aquí obviamente es en el flanco dama. Fil G5, H6. Fil E3 quizá, pero entonces F5. Y luego voy a tener F4. Por E7, dama por E7. De acá juega un poco raro él. Y ahora puedo escoger entre si jugar F5 directamente, que se ve bien, bien lógica, o hacer alguna jugada tipo. Puedo incluso considerar volver con el caballo F6 y H5 para entrar en F4, ahora que no existe el alfil de blancas, de negras, pero F5 es la jugada natural. Y si me deja, voy a jugar F4 y después intentar tirarlo todo, ¿no? G5, H5 y G4. Que es el plan normal de la India de Rey. O uno de los planes normales. El tema es que si comen F5, no voy a comer de pieza porque después me bloquean E4. Pero voy a comer de peón y amenazo E4, ¿no? Hay muchas variantes, si alfil de 3, por ejemplo. Torre 1, lógica. Y ahora quizás E4 directamente. E4 es una opción, caballo F6 es otra opción. Luego el caballo F6. Puedo jugar planes lentos también, tipo alfil D7, torre A8. Traer las piezas primero y después empujar los peones. Eso parece lo más
más indicado aquí. Alfil D7. Lo peor que tiene el blanco aquí es que, o sea, el contrajuego, la iniciativa del blanco generalmente en estas posiciones en el flanco de dama, ¿no? A base de B4, C5. Y con esta estructura parece difícil para él. Quizás caballo B5. Yo estaba pensando, caballo B5. Me molesta un poco porque me toma aquí me amenaza con N7 y no quiero deshacerme de este alfil de blanca. Pero creo que puedo jugar C6. D por C, B por C. Y bueno, ahora me gusta más todavía, ¿no? Porque tengo un centro de peones que se ve muy bien. Caballo C3, vamos a jugar Rey H8. Torre C1, D5. Quizás toma, alfil B5, algo de ese estilo. Bueno, tampoco es perdido para él, ni mucho menos. Quizás D5 no fue lo más. Le di un poco de vida a las piezas del alfil B5, pudiera tener algún contrajuego. Quizás debí preparar mejor la jugar E4, no sé, traer una torre G8. Bueno, voy a jugar E4 ahora. Si comen D7, como de dama. Y aún así la posición se ve muy bien para el negro, ¿no? Caballo B3, puedo tirar F4. F4 no tiene ningún truco con caballo por D5 ni nada por el estilo. Por F4, alfil por D7, dama por D7. Y ahora, bueno, si hace cualquier jugada tipo torre D1, puedo considerar jugar alfil E6. Bueno, esa me está tocando en D5 y en F4. Alfil por B5 supongo que es una opción. O puedo jugar con alfil E6, me come en F4. Voy a comer aquí en B5 y dama E5. Bueno, este peón de A5 la verdad es que lo entrego con gusto. Y ahora quizás puedo lanzar un F3 ya. Vamos a lanzar un F3 aquí y dama G5. G3 única. G4, wow. Torre G8 quizás. Acabaré por G4. Ya está, ¿no? Si como en G7, como de torre, H por G, y es mate en G1, ¿no? Sí. Bueno, creo sí, jugó flojo la apertura A4 y después saltar el alfil negro en E7. Era un poco dudoso todo. Yo creo que no jugué de la mejor manera tampoco. Pero la posición de apertura era buenísima para el negro. Coger a Uboyan, que tiene 2800. Aprovechar este reto. Jugar una partida dura. A ver qué tal. 4, caballo F6. Vamos a jugar ahora un poco más clásico. E6, D5. Toma. Caballo por B por D. Vamos a jugar caballo por D5. Caballo por C3, C5. Y bueno, aquí el blanco puede transponer a las líneas principales con caballo F3 o puede. Esto me permite esto y jaque. Alfil D2 puedo comer en D4 incluso. El tema es que si alfil por B4 da por C4, me quedo tocando en el alfil y el peón D4. Un poco peligroso ahí, puede tener un dama D6, pero tengo caballo C6 siempre. No sé si dama por D4 es demasiado temeraria o qué. Alfil por B4, dama por C4. Torre C1 no puede. Tendría que jugar algo como quizás dama D6, dama por E4. Caballo D2, caballo C6. Y la verdad es que me estoy quedando con el material de mano. No veo claro cómo va a jugar. Que voy a entrar en esto.
Dama 4 jaque no me preocupa mucho porque la torre de la 1 siempre estaba en el aire. Además de que tengo caballo C6, igual toco en C4 y toco en A1. Sí, yo creo que este orden que hizo me permite este C por D, alfil B4 jaque, que es molesto. Porque claro, si no jugaba alfil D2 tenía que mover al rey, que no es lo que el blanco quiere. Podría simplemente enrocar o incluso alfil C3. Y aquí creo que tiene que entrar en alfil por B4, dama por C4. Bueno, el tema es que dama D6 no da nada. Y si dama D6 no da nada, más claro que va a ser. Tal vez alfil D6, tratar de evitar el enroque a largo plazo, pero bueno, siempre puedo comer en E4 y como acá. Quizás tiene que jugar dama D6 después de todo, caballo C6. Y más claro, entonces, ¿qué hacen? A3, caballo C6. Podría comer en E4 con jaque también, pero prefiero caballo C6 tocando rápido el alfil de B4. Porque bueno, si el alfil se va, digamos, de la diagonal y puedo enrocar en una, ya es. Sería ganando prácticamente. Pero igual aquí está feo, no veo cómo puede mantener ni siquiera compensación. Alfil de 6, quizás esto es lo más. Y tratar de jugar alfil de 2, o sea, caballo de 2 y mantener el alfil en D6. ¿No? Yo puedo jugar un plan tipo, o sea, dama por E4, caballo de 2 y tratar de jugar un F6 para rey F7 y torre de 8. Tratar de traer al rey a jugar de esa manera. O B6, alfil a 6. Y luego torre de 8, pero B6 en roque, alfil A6, torre 1, torre de 8. Tampoco se ve mal. Dama de 5 ahora es otra opción para cambiar las damas. Y bueno, cambiando las damas me preocupa menos el rey S.I. sin poder enrocar. Pero la verdad es que F6 y rey F7 se ve bien sólido. No juega dama de 5, que parece lo más técnico. En roque como el de 1. Y ahora juego F6, rey F7, torre de 8. Y bueno, ya sin las damas no me preocupa tanto este rey. Y C7 evitando torre de 8, pero igual B6, alfil B7. Bueno, va a tener un hack en D7. Bueno, quizás E5 y saco el alfil. Y el G4 o alfil E6. Caballo E4. Bueno, tengo que hacer una caballo de 4. Tengo poco tiempo. Quiero jugar un poco más rápido. Un hack y caballo por P5. Puedo ver este hack y como acá. A6. Rey G6. Caballo acá. Y bueno, HC8, acá, me da este jaque, caballo C3, bueno, voy a venir acá, amenazo alfil D5, si como en G7 tengo torre F4 y luego entro con las torres. Lanzo torre 3 ahora. Torre acá y creo que mate, ¿no? Aquí torre 1. Bueno. Creo que si no doy mate ahí rápido, me enredo por tiempo, bro. Sí, jugué un poco lento, pero después del cambio de las damas en F6, rey F7, es más o menos ganada la posición. Creo que ese hack y dejarse hack y dama por D4 es malo con blanco. Bueno, también eso de comentar y jugar a la vez. A veces quiero buscar demasiadas alternativas y pienso mucho, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco también explicar las ideas y que ustedes aprendan un poco
y que sea instructivo. Vamos a coger a un 2578. Bueno, esto es a 5 minutos. Vamos a coger a Miguel Jordán Martínez, 2500. Vamos a tratar de jugar un poco más rápido y aún así explicar, ¿no? Pero vamos a ponerme tanto. Vamos al inglés a ver qué tal. E5, G3. Esto también. Bueno, los alfiles 5 rápidos bastante popular últimamente. Digamos que caballo C3. Caballo F6, caballo F3. Jugar E3 y caballo G2 también. Un plan bastante. Bastante lógico también. E3, claro, siempre restringe bastante este alfil de C5, ¿no? Que ya no toca en F2. Y es caballo G2 y D4 probablemente. Y bueno, en este tipo de posiciones H5, eso iba a comentar. Muchas veces se hace, ¿no? Amenazando H4. Si H3, tal vez H4, G4, F5. También puedo jugar H4. Voy a jugar H4 aquí. Caballo F6. Y digamos. No sé si tanto D4. Voy a jugar D4, que no se ve mal. Fila 7. Y digamos que B3. Y el G4 puede molestar un poco. Que amenaza comer todo can D4. Y bueno, esa. No sé, amenaza un caballo B4 quizás. Fil B2, caballo B4. No, ese caballo B4 no parece, la verdad, nada. Nada especial, pues jugar en roque simplemente. Y bueno, en roque, ahora me preocupan menos. O sea, no quise enrocar antes por los G5, ¿no? La torre en H8. O preparar un G5 y H4 en un momento. Aunque no estaba muy claro que funcionara, pero es mucho más seguro enrocar así. Y ahora está claro que nunca va a tener ningún ataque por acá. Torre B8, no sé si quieres jugar B5, no puede, porque el caballo C6 quedaría en el aire. Así que voy a jugar dama de 2 y torre A de 1. Termino el desarrollo. Dama C8. Quiero jugar alfil H3. No sé si me preocupa mucho que me haga alfil H3. Probablemente no torre A de 1. Alfil H3, quizás caballo D5. Ese caballo D5 directa era también bastante tentadora. Caballo D5, pero me molesta un poco caballo D4. Igual caballo E4, dama C1. No sé si es del todo malo para mí. Caballo E4, dama C1. Y igual amenaza F3 ahí. Caballo en D5 lo va a molestar entonces, ¿no? Porque siempre está tocando en C7 y le quita un poco de casillas ahí. Lo otro es tomar acá. Bueno, no veo una mejor casilla que C1. Y tomar en E4 no me agrada mucho dar ese alfil, así que voy a ir aquí. Y lo que decía, ahora tal vez amenazo F3 y el caballo no tiene a dónde ir. Esa. Me gustaría comer de caballo, pero si como de caballo, luego va a tener. O sea, me cambia caballo por D4 y luego va a tener un C6 ahí bastante fácil. Podría jugar E por D ahora. Para que no lo tenga tan fácil de jugar C6. Voy a comer así y le doy un poco de vida a la dama. Que podría ir F4 o G5 eventualmente. Y bueno, la idea principal es no permitir C6, ¿no? Que tenga que perder un tiempo para poder jugar C6. Una jugada tipo caballo 7. No sé si quiero cambiar ahí. Voy a hacer una jugada tipo caballo de 3. No me gusta mucho cambiar porque luego. La torre 7 me ganaría un pequeño tiempo ahí para doblar
probablemente después. Está tocando el peón de H5. Caballo F6, probablemente aquí D5 para abrir el alfil de B2, amenazar al alfil por F6. Esto se ve natural. La torre de F a E1 también creo que debe venir. Y bueno, comer, dama por F5 y alfil H3, quizás caballo G4, no es del todo blanco. Bueno, voy a jugar así contra caballo G4, alfil D4. Tengo que deshacerme de ese caballo, de ese alfil de A7 lo antes posible, porque la presión en F2 es bien molesta. Dama C3 ahora. Y F5, voy a comer acá. Caballo F4. Bueno, la dama va de 2. Si quita la torre, hay un torre 1. Alfil G2. Caballo D3. Bueno, como acá. Ah, esa torre, pensé que iba a comer de pieza ahí. F6 con... Y gané por tiempo. Bueno, es que ya cuando quedan menos de 15 segundos es difícil prestarle atención a la posición. Hay que hacer uno. Pero yo creo que... interesante, sí. En un momento, todavía cuando jugué alfil de 4, creo que mantenía un poco de ventaja. No sé si... sí, demasiado seria, pero un poquito mejor todavía. Vamos a ver quién más está por acá. No veo ningún elo alto. Así que venga, vamos a jugar contra alguien de menos elo. Grana blanca. 2300. Con negras, a ver qué tal. Bueno, vamos a hacer algo un poco más, algo diferente. E5, alfil F5. E6. Es bien parecida a la... o ligeramente parecida a la Caro Kann, ¿no? Pero no exactamente igual. Creo que aquí puedo jugar... bueno, voy a jugar un H6 para... el otro plan es jugar un F6 rápido, ¿no? Intentar ponerle presión en el centro rápido. Un H6 quizás más sólido. File 2, caballo E7. Y bueno, caballo G6. Me preocupa un poco un caballo E1, ¿no? Y después el alfil de F5 se me queda sin casilla. Voy a primero jugar alfil H7 y luego decido si juego caballo F5 o caballo G6. Quizás caballo F5. Tal vez caballo G6. Poner presión en E5 después para cuando juegue un F6 estar controlando E5. Bueno, el plan es alfil E7 en roque. Caballo E3 permite caballo F4. Voy a hacer este caballo F4. Me agradaría poder eliminar este alfil. Supongo que tiene alfil B5, A6. Así como me como. Y esa tengo quizás un caballo D3, quizás alfil D3. Y D3 torre 1 y tampoco está claro que consiga mucho. No sé si caballo G4 ahora, o sea, si me enroco caballo G4 hubiera sido molesto. ¿Qué tengo entonces? Caballo D3. Alfil D3, torre 1. No está muy claro que consigo. Voy a enrocarme simplemente. En alfil C2 o caballo G4. Alfil C2 lógica también, ¿no? Cómoda por C2 y mantiene ventaja. Si no logro torre 1,
No sé lo que me da tiempo aquí con, por ejemplo, para un caballo de 3, ¿no? Todavía no es grave, torre 2. Incluso volver a F1, pero no tenía por qué perder tiempo así. Torre F1. Quizás ahora puedo aprovechar y romper con F6. Toma en F6, torre por F6 o alfil por F6, alfil C2. Y no es muy claro. Bueno, tengo que hacer uno, ¿no? Voy a jugar caballo A7 para jugar C5. Y C2 como en C1. Y C5, ¿no? Sí, los contrajuegos negros en esta, el contrajuego negro en esta posición es o C5 o F6, ¿no? Y F6 no me gusta porque F6 después que coman, me voy a quedar con este peón de 6 un poco débil y no veo claro, o sea, no veo suficiente dinamismo ahí como para compensar eso. Entonces prefiero jugar así, ¿no? Y este contrajuego parece más realista. Comen en D4, dama B6. Y la verdad es que no parece tan grave. Toma, toma, dama B6. Quizás torre C7 y torre F8 sea una idea. Lo normal aquí en blanco es, bueno, intentar crear algún tipo de iniciativa en el flanco rey, pero no es tan fácil, ¿no? Porque, digamos a base de H4, G4, G5, quizás. Pero me debe dar tiempo siempre a crear algún contrajuego bien flanco dama, tipo caballo B4. O el plan de torre C7 y torre FC8 que mencionaba también, y luego caballo B4. Se ve un poco lento ahora cualquier intento de iniciativa en el flanco rey. B3, bueno, permite alfil A3, que le puede molestar un poco porque tendría que irse de la columna torre C2, caballo B4 y torre C3, alfil B2. Pero podría jugar torre de 1 y no es claro si gano mucho ahí. Voy a hacerla de todas maneras. Bueno, la verdad es que era más un truco que otra cosa, pero bueno, él quizás pensó que era con jaque el comer en F8. Pero no era jaque. Y tenía que jugar torre de 1, creo, contra alfil A3. Y ahí mi idea entonces era torre C7. Y coger la columna con torre FC8 y quizás este alfil luego volver, ¿no? Para defender el flanco rey y intentar un caballo B4. Creo que ahí la posición es buena. Claro, esta línea que jugué es como una Caro-Kann, pero un poco desmejorada, porque el caballo en C6 como que te dificulta un poco C5, tienes que perder luego más tiempo y el blanco siempre tiene espacio. Pero quizás debí jugar con F6, ¿no? En vez de C5, pero quizás era más lógico jugar con F6. Bueno, vamos a ver a Axon Pérez de 2420. A ver qué tal. E4. Estará por ahí el son. No juega mi rival. Vamos a ver si está por ahí. Sí. No, siciliano. Alfil B5 o D4. D4. Toma, toma. A ver, B6, caballo B3. Y acá, caballo C3 y E6, ¿no? Aquí había. Blanco tiene mil opciones. Alfil D3, por ejemplo. Y jugar acá, digamos, F4. Jugar dama F3 luego, alfil E3. Bueno, hasta ahora todo. Bastante típico de la siciliana, D6 quizás para evitar E5 y ahí dama F3 y algo como dama C7, ¿no? Y luego V5.
Voy a jugar alfil B4 o D5, pero D5. Puedo jugar E5. O puedo jugar E por D. Voy a jugar E5. Caballo D7, dama F3, quizá. Y se da una posición tipo más bien francesa, ¿no? Tipo más bien francesa. Alfil E3 pensaba, pero alfil E3 la verdad es que tiene D4. Me molesta un poco. Caballo C5, alfil E3. No puedo por D4. Sí, igual esto no me gusta. No me gusta un pelo. Voy a jugar alfil D2 en vez de alfil E3. Con la idea posible de enrocar largo, quizás. Bueno, ahora menos el caballo C5. Tiene que. Como acá. Caballo B4. Sí, esa es un poco molesta, porque enroque largo es una locura. No puedo enrocarme corto y torre C1, que sería otra lógica, tiene caballo por A2. Caballo por A2 y creo que tienen problemas. Y rey D1 va a ser un poco fea, ¿no? Igual lo tendré que hacer. Torre C1, caballo por A2, no veo cómo. Aunque puedo entregar a sus peones ahí e intentar hacer algo nuevo. Rey de uno no la quiero hacer, voy a jugar torre C1 y entregar ahí, ¿no? Caballo por A2, caballo por A2, dama por B3, caballo, vuelvo a C3. Estoy muy mal, pero intentaré crearle algunos problemas aquí. Si logro enrocarme y jugar un F5, quizás. Quizás logro una compensación. Enroque B4. No voy a enrocarme, creo que tengo que enrocarme. Y F5. Bueno, esto. Ahora me empieza a gustar un poco. Porque bueno, todavía tiene rey en el centro y no está claro dónde lo va a poner. Si lo pone en G8, F6. Se ve un poco peligroso. Igual lo voy a tener que dejar en el centro, pero. Nada, por B2, bueno, esos peones. Hay caballo por D5 ya. E por D. Y no hay nada claro. Puedo jugar alfil G5 ahora. F por E6 siempre es una opción. Alfil por E6, caballo por D5, pero no me gusta mucho, ¿no? Porque. Siempre puede comer y enroque. Voy a jugar alfil G5. Manteniendo la tensión. Y bueno, si enroque F6, voy a tirarle todo y a ver si puedo matar. Se ve, la verdad es que se ve bien peligroso para él. Torre F8, como alfil E8 es la idea. Y me quedo sin ataque. Bueno, puede ser, pero. Caballo por D5 ahora es otra opción, E por D torre por C5, no voy a tener nada ahí. Voy a comer acá. Y L8. Alfil F6. Bueno, no tengo tiempo, tengo que apurarme un poco, la verdad. Un plan interesante es caballo de 2, ¿no? Tratar de ir con ese caballo hasta. Para alfil por E5 es molesto. Tienes que cambiar ahí. Pero bueno, siempre tengo la esperanza de llegar con un caballo a F6. Luego, ejemplo así, así. Si come caballo H5, ¿no? Bueno, con este tiempo hago unos chances. En torre C8 ingeniosa, porque habría mate en. Ahí está. Como con jaque, tiene rey. Si como ella tenía rey. Me quedo sin tiempo.
Y gané por tiempo. Bueno, gané por tiempo ahí. Después de perder todas las piezas. Creo que, bueno, súper interesante la partida. Creo que estoy perdido después de caballo por A2, pero después que logro jugar en F5 y F6, se veía bien, pero encontró ese recurso de, o sea, dejarse comer en G7 y alfil E8, y la verdad es que me quedo sin ataque. Probablemente todavía estoy mal ahí, ¿no? Tenía que intentar llegar con el caballo F6 de alguna manera, pero era difícil. Quizás alfil F6 fue malo, tenía que jugar caballo E2 primero. Caballo F4, caballo H5, intentar algo así. Y con el alfil en G5 todavía defendía en segundo. Pero bueno, obviamente hice algo mal en la apertura y me quedé medio tieso y rápido. Vamos a ver si hay alguien de más celo. Titán Rivas, 2500. A ver qué tal. Vamos con blanca, ¿no? A ver si está por ahí mi rival. ¿Estás ahí, Titán, o no? Sí. No está este rival, ¿no? Parece. No, parece que no. Pues nada, última partida con el Divis y ya terminamos. Bueno, vamos a... Esta vamos a jugar a tres, más seria, que solo te ve de reto a uno. Sí, a uno es poco ajedrez. Sí. Ah, tienes 2007, ¿no? Sí. Ojo, que debería tener más, ¿eh? A ver si se ve bien. Sí. Vamos a ver. Siciliano. Creo que viene el dragón caminando. Sí, o sea, siempre. E3, en roque. Vale, 2. Y vamos a hacer esta línea que es un poco más agresiva que la de enroque el acu. Yo te voy a jugar más sólido. La línea me la hicieron a él. Creo que fue así. Ya no me acuerdo de estas cosas. C8 y H4, ¿no? Si dama 5, rey B1 y nos pasaron cosas. Y la idea era dama 5, rey B1, torre C6, caballo de 5. Sí, yo pensaba hacerte torre 8 quizás, pero me quieres hacer G4 y esas cosas. Y va a hacer este y torre 8. Claro, aquí lo molesto es el plan de torre C6, torre A6. Supongo que puedo hacer la posicional aquí, que es comer en F6 y comer alfil caballo de 5. Ah, porque me tocas en E8 ahí ahora. Como en E8 con jaque. Ah, voy a hacer esto. Sí, claro, normalmente ahí tengo rey G7, pero con la torre en F8, ya. Jugar un final mejor ahí. Sí. Bueno. Un poco mejor, pero quizás nada grave. Bueno, aguantamos con las dos torres en tercera. ¿Me quieres hacer aquí? Paro.
Y ahora llevo el rey para defender. Esta será normal. ¿De qué vas a comer aquí? De torre, ¿no? No de peón. Varias aquí, ¿no? Sí, ambas parecen interesantes. Tengo que comer así. Bueno, esta. Aquí. Uy, desconectaste, me pone de repente. Ah, nada. No. Y voy a hacer. ¿Cómo está el torre C7? Ah, ¿cómo? Me sigo aguantando, no tengo otra. Quiere meter un C5. C5, C5. Bueno, voy a jugármela aquí. ¡Ostras! Hay 5 reyes. Sí. Y al final lo pierdo, ¿no? Al final lo debo perder. Te voy a hacer esta, que no pases ahí. Estoy perdidísimo aquí, ¿no? El famoso peón que para ahí, sí. Ah, sí. Si sí, hacía rey a 7 estaba peor, pero no sé si. No, en vez de sí, pero el final de torre es un poco pasivo ahí. Yo creo que probablemente, ya. Probablemente no hay mucho que hacer porque. Sobre todo porque como un B5, ¿no? A por B, torre por, y ahí tengo ya rey a D4 y voy a jugar ya. Eso de torre B6, B4, C5 en un momento. Sí, demasiado desagradable era eso, sí. Demasiado pasivo. Sí, Bueno. ese. Ayer jugué una partida así, pero tiré G4 y por H5 en un momento. Más espiritual ahí, sí. Y por ese plan de dama 5 y torre C6 y es molesto. O sea, el blanco Sí. tiene que tener cuidado con eso. Claro, pero tenía que haberlo preparado de alguna forma, ¿no? Sí, Porque no sí, sé si. justo ahí parece que no me daba tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Master. ¿Has Bueno, ganado todas? En el que no he podido seguirlo. Creo que gané todas hoy, sí. Joder. Pero bueno, espero que la gente lo haya disfrutado y con suerte hayan aprendido algo nuevo. Así que. Seguro, muchas gracias como siempre. Y bueno. Muchas gracias a Encantado todos de estar por que nos han seguido y ya sabéis, mañana habrá más acción. Aquí nos vamos todos a descansar. Hasta luego.